Como hemos visto hasta el momento, antes de comprar una casa, es básico disponer de toda la información necesaria para realizar una justa valoración de sus posibilidades. En el estudio de mercado, el futuro comprador obtendrá una serie de datos e informaciones como resultado de sus propias investigaciones y de la documentación que el vendedor, por ley, está obligado a proporcionarle. Sin embargo, este nivel de información suele no ser suficiente para que el usuario pueda basar su decisión de compra con las máximas garantías de acierto. Una vez adquirida la vivienda, suelen aparecer sorpresas y ante la imposibilidad de retractarnos en la operación, se manifiesta en el comprador un sentimiento de impotencia y de engaño. El estudio exhaustivo de una vivienda y de su entorno es trabajo para un profesional. Un arquitecto técnico dispone de los conocimientos y de la experiencia necesaria para poder realizar este informe pormenorizado del inmueble. El análisis final de los resultados nos facilitará el trabajo de la decisión final de compra. Este informe técnico deberá contener el estudio de los siguientes parámetros. Entorno. Comprobación de los servicios urbanísticos obligatorios. Principales vías de acceso. Posibilidad de acceso rodado y aparcamiento. Proximidad de puntos negros de tráfico. Ubicación exacta del edificio en donde se encuentra la vivienda. Dimensiones exactas de la finca. Aspecto general que ofrece el barrio. Grado de aislamiento del núcleo urbano. Patologías generalizadas de los edificios de la zona. Posibles obras de mejora urbanística. Nivel socioeconómico-cultural de la población de la zona de influencia. Perspectivas de crecimiento. Medios de comunicación para acceder. Proximidad a los servicios básicos o primarios. Proximidad a centros comerciales y establecimientos. Proximidad y relación con zonas verdes. Orientación de las fachadas y exposición solar. Regularidad y fiabilidad de los servicios de agua, electricidad y telecomunicaciones. Niveles de contaminación atmosférica y acústica. Proximidad a zonas industriales y fábricas contaminantes. Desarrollo en la cercanía de actividades molestas e insalubres, por ejemplo, discotecas. Proximidad a campos electromagnéticos generados por líneas de alta tensión. Proximidad de vertederos de residuos y plantas incineradoras. Proximidad a ríos, rieras y estanques. Elementos comunes. Fruto de nuestra propia investigación, nosotros mismos podemos haber obtenido información sobre los siguientes elementos comunes del inmueble. Ascensor. Servicio de portería o conserjería. Espacios verdes y jardines privados. Antena parabólica comunitaria. Sistemas de comunicación por videoportero. Y sistemas centralizados de recogida de basura doméstica y residuos. El informe técnico deberá recoger, además, la siguiente información. Identificación de los elementos comunes del inmueble. Coeficiente de la propiedad horizontal. Evaluación del coste mensual de participación comunitaria. Obras de reparación propuestas o en vía de realización de la comunidad. Condiciones de uso y de mantenimiento de la cubierta del inmueble. Condiciones de uso y de mantenimiento de instalaciones de calefacción central. Situación de los contadores de agua, gas y electricidad. Existencia de grupos de presión y depósitos de reserva de agua. Revisiones y controles que ha pasado el ascensor. Sistemas de seguridad y autoprotección del inmueble. Barreras arquitectónicas de acceso. Estudio y análisis de pólizas de responsabilidad civil y de mantenimiento. La vivienda.
Además de la información obvia que obtendremos por nuestras visitas, tal como superficie aproximada, número de habitaciones y de baños y la existencia de terrazas, el informe técnico deberá contener los siguientes datos: superficie exacta útil de la vivienda, medición sobre plano y en la realidad; superficie exacta construida; ratio relacional entre superficie útil y superficie construida; superficie de terrazas, patios y galerías; existencia y análisis de la célula de habitabilidad; condiciones de ventilación e iluminación natural; dimensiones de las ventanas; existencia de puentes térmicos en las ventanas; acabados de las paredes y cerramientos; procedimiento para la limpieza y mantenimiento de los materiales de acabado; calidad de la carpintería interior y exterior. Calidad y mantenimiento de los pavimentos. Pavimentos más adecuados a cada uso. Evaluación de los sistemas de climatización. Caudal y presión del agua en la vivienda. Calidad y mantenimiento de los mármoles utilizados en cocina y baños. Acabados de las paredes de cocina y baños. Sistemas de ventilación de cocina y baños. Características del mobiliario auxiliar de cocina y baños. Características y consumo de los electrodomésticos. Garantías. Idoneidad de los modelos de calentadores de agua y calderas mixtas. Características y mantenimiento de bañeras de hidromasaje y cabinas de ducha. Es muy difícil cambiar una mentalidad ancestral en unas pocas generaciones. La cueva, el refugio, la casa, está con nosotros desde el principio de la humanidad. Creemos que es algo nuestro y solo nuestro, y que solo a nosotros nos incumbe. Por eso nos obstinamos en comprarla, hacerla y reformarla en un permanente ejercicio de autobricolaje. Solo cuando no queda más remedio, recurrimos a profesionales para que nos ayuden. Y llegada esta ocasión, los profesionales suelen ser los abogados y el juez.